que se respeten los diversos acuerdos internacionales, los derechos de los pueblos indígenas, y estamos también pidiendo que dentro de nuestra agenda política, dentro de su plataforma electoral, incluyan la participación de manera real, de manera tangible, a los pueblos indígenas. Logramos la firma de una minuta que tiene que ver con el compromiso de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios para poder avanzar en el proceso de determinación de las iniciativas que hemos presentado desde el inicio de esta legislatura, cumpliendo con su palabra a que se han comprometido a iniciar el proceso de determinación de estas iniciativas que hemos presentado. La iniciativa de consulta a los pueblos y comunidades con consentimiento previo, libre e informado. Tenemos también la iniciativa de una ley de desarrollo integral de los pueblos indígenas. También hemos venido planteando la modificación al COFIPE para que las credenciales del elector tengamos nosotros nuestra identidad como pueblos indígenas y podamos también nosotros saber cuántos electores contamos en todo el país y de esta manera también exigir con mayor énfasis la proporcionalidad en esta materia.